Hola amigos de Metal Release, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a un episodio más en este su canal de Metal Release. Un saludo enorme para todos y cada uno de ustedes. Espero que estén excelente. Bueno, en este nuevo video del canal, en este nuevo episodio de Metal Release, regresamos a las andadas en esta que es nuestra costumbre favorita de hablar sobre discos de metal. Y en esta ocasión le toca a México, a este que es nuestro país, y nos trasladamos a lo que es el norte del país, allá en Monterrey, con una banda de nombre Sick More, que promueve su nuevo material en este 2016. Antes de entrar concretamente a lo que viene siendo este nuevo material, quiero agradecer a todos los que están siguiendo a Metal Release paso a paso a través de mis redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter y aquí mismo en YouTube, ¿no? Un saludo enorme para todos ustedes, gracias por el apoyo, gracias por seguir paso a paso lo que viene siendo este proyecto de Metal Release, que sin ustedes, pues sinceramente, no tendría caso hacerlo, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar en concreto a lo que acontece en este video, hablando de Sick More. Sick More es una banda de brutal death metal nacida en el 2012, allá en Monterrey, Nuevo León. Yo cuando los escuché, sinceramente, no me llamaron tanto la atención, hasta no fue verlos en vivo. Sick More se presenta como una banda de brutal death metal muy fuerte, muy potente, muy desastrosa en el buen sentido de la palabra. Se presenta como una banda fuerte en el norte del país, una banda que ha dado cátedra de lo que es el death metal o el brutal death metal allá en el norte de México, que yo afortunadamente tuve la opción o la fortuna de verlos en vivo. Sinceramente me quedé anonadado cómo es que manejan sus instrumentos, cómo es la producción de Sick More, cómo teletransportan con su música a un mundo grotesco y bizarro, por así decirlo. Sick More en este 2016 promociona lo que viene siendo su segundo material de estudio de nombre Surgical Mutation, traducido al español, mutación quirúrgica. Y eso es lo que nos presenta Sick More en este nuevo material, que sinceramente está sensacional, está muy padre, está muy degustable. Si ustedes son fans de este ambiente extremo del metal, lo que es el brutal death metal, o parte de lo que es el slam death metal, les va a gustar demasiado, más porque tiene todo lo esencial o toda la característica nata de lo que debe de ser el brutal death metal, ¿no? Son alrededor de 20 temas, 15-20 temas excelentes que trae Sick More en este nuevo material, pasando por Vulgar Addiction, Pig Syndrome, Cadaver Golpa, que es otro tema también excelente. Por ahí traen un cover bastante bueno y muy degustable de nombre Raza Odiada, que es un cover que le hacen a Brujería, que suena también magnífico. Y bueno, todo muy bien en Sick More. Yo afortunadamente, como se los comento, tuve la oportunidad de verlos en vivo en un evento en la Ciudad de México de nombre Slam Fest, que me dejaron con la boca abierta, me dejaron satisfecho, me dejaron anonadado de cierta manera. Ejecutan extraordinariamente los instrumentos, la potencia que le meten a las rolas es excelente, muy pesada, las guitarras con unos riffs potentes, pesados, gruesos, la batería de fondo está fenomenal, la maniobra que maneja la batería es excelente, el bajeo también está adecuado y la voz característica del género. Brutal death metal de alta calidad de aquí, de este que es nuestro México, ¿no? Y bueno, este nuevo material no se queda atrás. Yo los conocí en el 2014 con un álbum de nombre Wings of the Desolate More, que también se los recomiendo ampliamente. Si no lo han escuchado, aquí abajo en la descripción del video les dejaré parte de lo que viene siendo Sick More, más aparte parte de lo que viene siendo este nuevo material, Surgical Mutation, que sin duda deben de escucharlo, deben de promocionarlo, deben de darle una oída si es que no lo han escuchado, más si son amantes del brutal death metal, tienen que escucharlo. Y bueno, recomendable esta participación de Sick More en la escena del brutal death metal, recomendable no nada más como banda, sino también como persona. Tuve la oportunidad de convivir por ahí con el señor Chuy Grinder en el Slam Fest de aquel entonces, y son grandes personas, grandes personajes y grandes íconos en la escena del brutal death metal. Todo el álbum está sensacional, muy perfecto, muy bien elaborado, cuidadoso, muy minuciosamente en los detalles de audio. Me pareció un material degustable, muy
Brutal Death Metal, esencia plena del Brutal Death Metal. Igualmente sus trabajos anteriores han sido de alta calidad, pero a mi parecer y a mi percepción, este nuevo material de Sigmor de nombre Surgical Mutation se lleva más que las palmas gracias a la manera de composición o a la manera de estructurar de las canciones de estos señores. Así que un abrazo enorme y una felicitación grande a todos los que componen Sigmor. Por ahí tenemos a Alan en la voz, a Chuy en la guitarra, Carlos en la batería y Dante en el bajo. Si están viendo este video, les mando un abrazo y una felicitación enorme por todo lo que han hecho, ¿no? Por todo el ímpetu, la potencia, por toda la destreza que han tenido en la escena del Brutal Metal, que sinceramente cabe recalcar que el Brutal Death Metal no es una de las vertientes más fluyentes o más reconocidas dentro del metal, pero ellos lo están llevando a cabo, lo están alzando un poquito, un peldaño más arriba, y eso es de admirarse, eso es de reconocerse, ¿no? Así que vamos a disfrutar este nuevo material de Sigmor de nombre Surgical Mutation, vamos a tirar blasfemia de cierta manera, vamos a hablar de muerte, enfermedad y gore, que es lo característico en las letras de esta banda. Así que ya tienen la recomendación de esta semana o de este día para que la chequen, ¿no? Antes de despedirme, no, bueno, quiero decirles que síganme en mis redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, que de todas maneras saben que se las dejaré acá abajo en la descripción del video para que puedan seguirme. Compartan el video si les latió, compartan la página, compartan el canal, que sería de gran ayuda para que el canal crezca y para que nosotros podamos retroalimentarnos más en este ambiente musical. Así que gracias por verme una vez más. Esto ha sido Metal Release. Nos vemos en la próxima.